sea, imaginarme la vida sin perros es reducir mi capacidad de poder brindar amor. Cuando llegas a tu casa y te vayas un minuto, es la demostración de cariño y afecto más grande que puedes tener en tu vida, ¿no? Cuando me ve triste, ella viene, me comienza a lamer así para que me sienta mejor. Cuando tengo una alegría, le cuento, Panchita, no sabes lo que me ha pasado, tengo eso. O una tristeza también le cuento, Panchita, pucha, las cosas son así. Yo tengo una sospecha muy grande de que este perro ha sido una reencarnación de alguien porque es súper coqueto, es súper juguetón. Él destruye todo lo que puede. Y Nitro es como lo ven. Vive en paz, es zen. Nitro es un poco más como yo en realidad. Con mi Panchita suficiente, para siempre. Es que para siempre, por más que no esté físicamente, cuando yo camine, yo siento que está. Yo creo que mi vida sin ella sería muy diferente, sería un poco triste. O sea, me imaginaba la vida sin Oso, pero pero sin Nitro no. Mentira, no escuches. Tranquilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Homero Cristal y les quiero decir que tenemos un llamado. El Llamado Salvaje, una película con Harrison Ford que realmente está buenísima. Desde el 20 de febrero puedes comprar tus entradas en Fandango. Si tienes la aplicación, te la bajas al toque y puedes comprar hasta el lugar donde quieres ver la película. Te la recomiendo. Nos encontramos ahí.